Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube. Vamos con Coliseo, Coliseo del bueno. Iba a decir Arenita porque quería probar el equipo este en Arena. ¡No me jodas! Tengo a la némona este con doble deleteo de energía, con rice y con Goda, y, y me cancelan las dos del tirón. ¡Qué hijos del perrilla! ¡Qué hijos del perrilla, eh! ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Pues no está mal, se me ha quedado boca polla. Ahí sí está. Eh. Ahí va. Me lo van a tener que matar de una. Vale, tenemos una plantita con chupa en la boca. Aquí con Rice en el culo. Y este tiene el boca polla, pero contra el Temi no funciona. Vale, pues sería en paz turno. Que no chupe energía si tiene que chuparnos. Ok. Tiene tres, se gasta dos, gana una. Tiene eh, cuatro. Tiene cuatro. Hmm. Me puede robar con el culo también. Si hago esto. Me tendría que gastar. Una más. Tengo que gastar la nemona esta. Venga, me la gasto. Voy a hacer eso porque no quiero que me robe con el Rice. Por eso me gasto toda la energía. Vamos, María que voy para adentro. Se la come el Dalante Gracias a tirar una carta con cada uno de los bichos. Me quedo con 91. Pum, slow. Pum, slow. Y brum, coletazo. José, ¿por qué tiras doble slow? La verdad, la he tirado justo para matarla. Calculadísimo. Calculadísimo. Ay, mi morena de mi corazón esto por aquí mato al bicho ese y con esto mato a este bueno mato no lo sé bien él debería de pasar turno vale mato a ese me tira la cacota y fallo iba a tirar la carta de cero por si la mosca perdona pues nada pues sería simplemente pasar turno con este tirar eso por que me tenga que tirar un par de cartitas. Ok. Y lo malo que me bicho dicho este es el, el que pega primero. Así que este ahora ya no puedo tirar las cosas. La ah, he perdido. Me he perdido. Este cabrón me deja slow y ya no pego yo primero. Después. Entonces no me puede usar las anémonas para curarme. Voy a tirar eso por defenderme un poquillo más. Pero la cosa está complicada. Vale, bocadito caca, cerramos el orto, no crítico, por favor. Bien, me da una cartita, otra cartita, otra cartita. Y... uff, Me quedo con cuatro de vida. Vale, ha tirado doble caca, doble raíz, boca a boca, le queda una piraña. O sea, le queda una espalda. A no ser que haya tenido mucha suerte y encima le haya rotado una carta más ahí. Cosa que espero que no. Pues si no, sí que perdí. Vale. Una percha de esa. He dicho piraña, pero me refería a la percha. Fotosíntesis completa. Jaque mate, hijo puta. ¡Fotosíntesis! 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 ¡Coder!

¡Nanin no! 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 ¡Ay, qué bocado te vas a llevar! Le doy aquí, pimba! No, le rompo el escudo, mierda. Se lo voy a tener que romper con esto. Voy a fallar una puta cola. ¡Ay, que no se ha puesto la madre que la parió que no se ha puesto ni el estúdio. ¡Qué pollada se ha llevado, por Dios! ¡No se ha puesto ni el estú ¡Oh, my goodness Oh my durnes, venga, dame 160 de oro, joder. 160 de oro, joder. Y dale con la mierda de las cosas del tanque. Que no quiero el tanque, no quiero el tanque, quiero oro. Venga, vamos a por la siguiente. Va, me joden al Terminator. Muy bien, pues carta de cero. Y... Churrique. Qué manera de... Mo... De joderme al bicho este, tío. Qué manera de joderme al bicho este, tío. Pero no, tengo que ponerle daño. Tengo que ponerle daño. Qué poquito daño tengo, en ¿verdad? Porque la anémona no puedo tirar. Y este solo tiene el que para que haga daño. Y la de delante solo tiene la frente y el culo. La boca tampoco quita mucho. Está complicada la cosa, güey. Vamos a ver contra qué nos toca. Está ahí cargando. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Venga, hombre. Sabrá qué ha pillado. Ok. Bueno, iba a ser un triple loom, pero básicamente con un término atrás. Pues vamos con un shuriken, coletita, cabezazo. Si pasa turno, me lo reviento. Si no pasa turno, pues bueno, pues no hubiera pasado nada tampoco. Le corto el Goda. No me puede tirar Goda. Perfecto. Eh, básicamente... Nah, paso turno. Como no me puede deletear energía, dejo que tire lo que tenga que tirar. Ahora sí. Y ahora di directamente tiro esto, esto y esto. Con eso no debería de matarme. Y ahora sí puede venir el Goda. La cosa es que me da igual que venga el Goda. Me da igual. No me voy a gastar los anémonas. Ahí viene el goda. No pasa nada. Cerramos el orto. No hay crítico. Bien. No junta el loom. Eso está perfecto. Fotosíntesis. Fuera la defensa. Le quitamos solo un poquito. Un poquito. Madre mía. No me toca ninguna carta con la de delante. La madre que me parió. La madre que me parió. Pues nada. Coletazo. Bocaíto. Y ya está, solo eso. Si se defiende, no lo mato. Y así tampoco lo mato, ¿verdad? Tendría que pegarle una cosa ¿no? más. Vea, un boca. <coughs> Bocadito. le quito la defensa. Lo dejo a punto de caramelo. Con la colita y a dormir, chiquitín. Calculadísimo. Calculadísimo. <laughs> y justo las dos de esas. Creo que ha tirado un loom. Sí, se ha gastado una carta en el loom. ¿No? Mi plantita se muere, tampoco me toca nada para defenderme, así que vamos a mamarlo. El debería de pasar turno. Él debería de pasar turno. Él tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 4. sí, está bien, voy a hacer eso. Me, me voy a quedar con todas las cartas en mano. Aguanta, chiquitín. Se murió. Pues venga, tengo todas las cartas en mano, como hemos dicho, pero... Uff, un 2 contra 1, contra un termi atrás, y yo sin ser Termi completo. Suena. Suena feo, mai. Vamos a ver, pim, pam, por, pum, pam, pam. Venga, vamos con todo. Vamos a reventar su norma a ver si podemos. Venga, un critiquito. Un critiquito. No hay critiquito. ¿Cómo va el critiquito? Se quita eso. Uf. A mi moreno. <laughs> vale, le gasto todo. Y uno contra uno, pero él tiene el térmico. Termique... Tiene el legging. Yo no tengo legging. Y tiene la cola y yo no tengo la cola. Estoy jodido, güey. Estoy jodido, marico. Bueno, vamos a tirar eso a tope. Se pondrán unos 160 defensa, 153. Cabezazo, churique, pum, me he quedado. ¡Ay, mierda! Me he quedado con el ennimo ¡Qué putada, güey! ¡Qué putada! Bueno, a él la pasa, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Me Voy a dejar el. El churiken ahí. Porque me quiero quedar tuneado. Me quiero quedar tuneado. No creo que le pueda ganar Termi siendo un Termi falso el mío. Porque mira qué feo el lío de puta. Mira qué feo. Vale, se queda tuneado. Me deja tuneado. Me falla el estudio. Y lo dejo tuneado. Ahora pego yo primero. Lo vuelvo a dejar tuneado y pierdo. Es que no... Me mata ya. <laughs> no tenía para hacer nada, tío. Por debajo del escudo, pero... ¿Qué hago más? Por mucho que le me tira dos por debajo del escudo... Tiene que dejar tuneado por lo menos para que falle una. Rayo fulminador. Acaba con mi tormento. El Termi S tengo que quitarlo de ahí atrás. No vale. El Termi S no vale. A ver qué nos cambian. Vale, me cambian a la diosa. Voy a poner a la diosa detrás, tío. Le van a dar por culo a temi. Incluso podía poner pesca detrás, pero... Nada, no, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Este método ahora nuevo no me hace muchas gracias, tío. Solo son dos, dos derrotas y te dan por culo, ¿eh? Dos derrotas y te dan por culo. Es verdad que estoy jugando con estructura de mierda, pues no usa con los peces, pero bueno. Así es la vida. <laughs> Voy a intentar reventarlo. Él ha pensado lo mismo, básicamente. Lo malo que le voy a quitar. Oh, no ha tirado la cola. Era un. Era un Goda, tío. El Nimo me lo podía borrar. Pero bueno. Ya no tiene más Goda. Le he cancelado el Goda, así que el que tiene ahora no me lo va a poder tirar. Seguramente. Me mata con los pescantes de que pegue. Y a la siguiente va a tirar la cola y la frente para poder curarse. Yo voy a dejarlo que, que haga lo que quiera. Eh, debería de pasar turno, si fuera inteligente. Ok, perfecto. Se gasta todo lo que tiene. Ahora me voy a poder curar en su puta cara. Eso está genial. ¿Vale? Me curo al delante entero. No debería de morir. A no ser que me pegue crítico. No me pegue crítico, no soy tan hijo de perra, ¿eh? Y encima tira el Nimo delante, ¿será su normal? En vez de tirar la otra. Fotosíntesis. ¡Fotosíntesis! Fotosíntesis. Fotosíntesis. Iba a tirar solo la cola, pero digo, bueno, le descarto carta y por si la mosca se tira. Tiene que morir, sí o sí, el bicho ese. Vale, debería de pasar turno. Bien, pasa turno. Yo tira la cola por si las moscas. Me quería curar entero. Lo que no sé es si sobrevivo si tiro esto. Yo creo que no, pero. Por probar. Yo debería de pasar turno y dejar que me mate. Pero bueno, por probar. Mm. Me la había jugado a que. A que la planta se los mata fácil. Así que puedo cometer errores de novato. ¿Vale? Se ha gastado todo. Perfecto. Ahora él debería de pasar turno. Solo tiene tres cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Gato esto, que es lo que me va a volver. Él va a pasar turno. Me lo he puesto por si la mosca me pegaba, porque me quite menos. A tomar por culo el bicho ese. <laughs> si me pega, me curo. Si pasa turno, lo mato. Y en la siguiente hacemos uno contra uno, planta contra pescado. En ambas hago yo ganando, así que. Pues nada, se queda sin cartitas. Fotosíntesis. Fotosíntesis. A tu casa. Uno menos. Fotosíntesis. Coletazo. Te descarto. Por si pasa turno. Y le corto a la boca. Es decir, me voy a curar lo que me ha quitado antes. Él tiene que pasar turno sí o sí. Tiene tres cartas. Le voy a quitar dos de las tres que le van a dar luego. Y la boca la va a tener... Inutilizada. Es decir, que ya he ganado yo 100%. <coughs> ya he ganado yo 100%. Y si me pega, pues básicamente no me va a quitar nada. Se gasta las tres cartitas. Muy bien. Pues venga. Fotosíntesis. Le corto la boca. Descarto en caso de que se hubiera quedado alguna. Y otra. Nanino, 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 nanino. Nanino, 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 nanino. Ahora tiene la boca corta, lo cual no va a poder pegar. Y es que aunque pegara, no me va a quitar la defensa. Y lo poco que me quite me lo curo con la boca. Así que está jodido. Un 2 contra 1 facilito. Esto sí ha sido un 2 contra 1 facilito. <coughs> me cambiaría la, la frente por otra carta así que sea un poco mejor. Pero bueno, con el tema de cart y tal, puede ir jugando también. No está muy mal esto. No me puedo quejar del Bad Line. Venga, amigo, vas a comer pito. Si me pegas, mueres. Si no me pegas, mueres. Da igual. A dormir. Victoria. Bueno, nos falta una victoria más para recuperar 120 de orito. Let's fucking go, baby. Let's fucking go. Aquí están los 120 de orito. Después pasamos a 200. Después 300, después 400, después 500. Es decir, las que más renta es de el salto más grande es que de aquí a aquí. Y después aquí ya son 100. Y de aquí 100, 100, 100, 100. Así que no está nada mal. ¡Cámbiame al de Delante, por favor! Al Termi feo este que se ha quedado horrible. El Termi ese se ha quedado horrible. Venga, vamos, cámbiame al Termi. Cámbiame al Termi. Bien, gracias. Gracias, un Godita por aquí y vamos a ponerle esto por tener daño, ¿eh? Vamos a ponerle eso por tener daño, madre mía. El Termi se ha transformado en un pez. El Termi se ha transformado en un pez. Míralo. Un pez disfrazado de Terminator. Pues nada, me puede robar energía, así que directamente Churiken, le descarto una cartita y le corto el chupa chupa para el turno siguiente. Vamos a ver. Si pasa turno, me lo reviento. Si no pasa turno, me defiendo 15 con el delante, que no mucho, pero bueno, es algo. Y no me chuparía energía. Es decir, que en este... En esta partida no me va a robar energía. La única pega que este tiene es running in, que no la va a poder usar hasta... Dentro de un turno, pero bueno. Eh, bueno. Me sale en Nimo solo, tío. Qué putada. Bueno, paso turno. No me puedo robar energía. Solo puede matarme. Con un doble nucreque, seguramente. Bah, no tiene nucreque, así que... Básicamente, venga un nucreque y un Critiquín con el otro. Vale. Ahora este sí me podría chupar energía. Así que tendremos que matarlo. Buah, mi planta es la más lenta. Su puta madre. Ah. La pregunta sí, si dejarle que me robe ahora, tío. Es que esa es la pregunta. ¿Me dejo que me robe o no? ¿Me voy a dejar que me robe una en caso de que haga el chupa chupa? Y aseguro con la boca esta para que luego pueda tirar tres cartas con este perfectamente y vaya para el bicho ese. Y me curen su puta cara, ¿sabes? ¿eh? Ahora él tiene que hacer running in. 100%. No hay otro movimiento que sea más inteligente que running in. Bueno, el otro movimiento inteligente sería la frente para pegar crítico, la espalda y la cola, cola. Pero running in, así que pum. Porque si llegas a eso y no me mata, él sabe que me hubiera curado entero. Entonces running in. Y básicamente ahora tiene full energía. Yo lo bueno es que voy a tener todas las cartas. Es lo único bueno. Si hago eso me tiene que pegar con dos cartas el de atrás para matarme. Es jugársela mucho tío me las va a pegar me las va a pegar seguro tres cartas ¿eh? madre mía ha asegurado con una más ¿eh? madre mía el triple no cree que estoy es jodido no, oh, Encima crítico de 300. ¡A comer polla! ¡Hasta luego! ¡Oh my god! ¿Qué coño acaba de pasar? La madre que me paró. Me han violado el orto como si no hubiera mañana, ¿eh? la de mi vida! Eh, una hora de stream, María que voy para adentro. ¿Qué dice Julio? ¿Cómo estamos? Pues nada chicos, nos acaban de romper el orto, ¿eh? En este nuevo método no hemos pasado de... No hemos pasado de la segunda, ¿eh? Vamos a grabar otra que este sido cortito. Así que, amigo, amiga de YouTube, deja tu like, comenta y esas cosas que se dicen por aquí. Sin más dilación, nos vemos muy pronto.